Mediante circuitos cerrados se pudo llegar en primer lugar, a reconocer a la persona presuntamente, ¿verdad?, autor de un hecho de robo de motocicleta y, lógicamente, después la detención. Esto ocurrió en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. La persona estaba maniobrando la motocicleta Taiga que estábamos observando en imágenes a través de un circuito cerrado. Él estaba maniobrando, oye, ya, bebé, ¿verdad? Aparentemente tenía una capucha color rojo, para tratar de despistar un tanto, pero de igual manera se le reconoció a este joven, cuya identidad es Alexi David Espínola, de 21 años de edad, que tiene antecedente policial. Y se le observa precisamente en imágenes de circuito cerrado maniobrando la motocicleta para arrancar y llevar. Lógicamente, la víctima pudo recuperar su motocicleta en forma íntegra, en las mismas condiciones. No se llegó a desarmar esta motocicleta. Vayamos a escuchar al comisario principal Ricardo Orué. Esta mañana designé un equipo de personal para que dé seguimiento al caso y felizmente a través de averiguaciones con los vecinos se pudo llegar a este sujeto y en la vía pública se procedió a su aprehensión. ¿En las imágenes se observa manipulando la motocicleta? Bueno, y se ve perfectamente cómo el delincuente en este caso estaba maniobrando como para llevar el biciclo. Prácticamente en 2-3 minutos ya hizo accionar la motocicleta y se apoderó. ¿Se recuperó también la motocicleta? También se recuperó la motocicleta, ya fue entregado al propietario a través del Ministerio Público y la Fiscalía, por nota, entregó a su dueño la motocicleta. ¿No se llegó a desarmar? No, justamente eso es lo que también pudimos lograr rápidamente encontrar ese biciclo. En un lugar bastante apartado hacia la zona baja. ¿El detenido tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes penal, tiene última entrada en la cárcel año 2020.